Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba mi minifalda. El escote en su espalda llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía de qué pantorrillas. Llovió un poco más. Eran las 10:40, si gaseaba en Reforma. Médico, me llamó Norma, mientras cruzaba la pierna. Con cigarro algo extraño, de esos que te dan risa, le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora, me dijo por un tipo que se cree por rico, puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía al espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo, doble la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra y un poco más. No se sienta usted tan sola, sufran que no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. ¿Cómo se sufre ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo, vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, la abrazaba una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica.
mi mujer. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer y el horario y es espera? Me pregunté. Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi, siempre a las 10, en el mismo lugar.